Hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo a este blog, el blog de la vida veterinaria de vacas, el blog número 114. Vamos a ver varios casos interesantes. Bueno, en este primer caso estamos evaluando la vaca que ya les había mostrado en casos anteriores, pero observe la evaluación tan interesante. Ya ha transcurrido mucho más de un mes post tratamiento, prácticamente un mes y medio, y ustedes pueden observar en este caso de una bronconeumonía diagnosticada por ecografía, en donde hubo una disminución severa de la condición corporal y la producción en esta vaca Holstein rojo, que inicialmente ustedes pueden ver la ecografía inicial, obviamente había una consolidación bastante notoria, pero observen ahí esa aparición de ese material hiperecogénico. Obviamente nosotros estamos pensando que se estaba comenzando a formar un absceso, por lo cual nosotros comenzamos el tratamiento antibiótico severo. Y observen cómo, a pesar que hemos aplicado inclusive en varias ocasiones tratamiento, inclusive con mucolítico, la consolidación sigue, e inclusive ustedes pueden comenzar a ver en las ecografías de noviembre 4 y noviembre 18 cómo se están formando abscesos pequeños en ese pulmón. En el último congreso de Ubiatría, el grupo belga nos dijo que quizás es el grupo que más investiga evaluación del tratamiento en terneros, voy a aclarar aquí, en terneros de bronconeumonía evaluada por ecografía. Nos dijeron que en 2 semanas uno podía saber si el animal estaba respondiendo o no al tratamiento, y ya se comenzaban a ver diferencias ecográficas de una versus de la no respuesta versus la no respuesta. En este caso es evidente que no hubo buena respuesta al tratamiento, por más que se hizo tratamiento extendido. La vaca sigue con baja condición corporal y es obvio, como ustedes lo pueden ver ahí, que el pulmón, yo ya sospecho que prácticamente nunca más se va a curar. Estas son las vacas que finalmente terminan posterior a, con epistaxis, y eso es lo que va a pasar. Ahora observen también lo interesante de este caso de abscesos hepáticos, que ya se los habíamos mostrado con anticipación, pero lo bonito de este caso es que tenemos un seguimiento bastante riguroso para la respuesta al tratamiento con amoxicilina extendida, con respecto a los abscesos hepáticos. Entonces observen ustedes en la primera ecografía, donde dice día cero, ustedes pueden observar los abscesos hepáticos con un contenido bastante hiperecogénico y con edema alrededor de esos abscesos, ¿sí? Ustedes los pueden ver ahí, son una evidencia muy clara. Ahora, con esa amoxicilina, que es un antibiótico que yo no utilizo muy comúnmente, digamos, nosotros podemos ver ya 14 días post tratamiento, que hay una disminución de la ecogenicidad de esos abscesos e inclusive disminución de la cantidad de presencia de abscesos en el parénquima hepático, lo que es altamente llamativo. Pero lo que es aún más llamativo es que prácticamente mes y medio después del inicio del tratamiento, miren cómo ha disminuido la ecogenicidad, cada día es más hipoecoico la ecogenicidad de esos abscesos y también el número de la presencia de ellos en el parénquima. En este caso, esto es altamente positivo y para mí fue sorpresivo, porque normalmente nosotros no esperamos que esto vaya a suceder, y aunque nosotros sabemos que la probabilidad que se vayan los abscesos por completo es prácticamente cero, pues esto es una respuesta muy positiva al tratamiento que se instaló inicialmente. Ahora observen este caso también interesante, que es un caso, aquí hice una ecografía reproductiva durante el chequeo reproductivo rutinario de una vaca que venía para diagnóstico de gestación, que en este caso, como ustedes lo pueden ver ahí claramente, tiene muerte embrionaria. Pero lo interesante de este caso es que comenzamos nosotros a detectar un hallazgo incidental, porque la vaca no tenía ninguna sintomatología, como ya se les he mostrado anteriormente, de hematuria. Entonces observen en este caso un hallazgo incidental de una múltiple formación de tumores que inclusive parecen placentomas a la ecografía. Obviamente nosotros aquí estamos observando la vejiga, tumores vesicales que finalmente, como ustedes observan allí, la orina se ve obviamente con puntos hiperecoicos, porque seguramente la gente no se ha dado cuenta que esa vaca ya está comenzando a orinar. Color rojo, orinar sangre, o lo que se conoce como hematuria. Seguramente esta vaca, aunque no siempre está realmente relacionado, claro que puede ser leucosis o los mismos tumores del papiloma, puede comenzar en un futuro a tener hematuria insótica.
Ahora, este es un caso que ustedes ya conocen, obviamente es un caso muy común de un absceso en la región parotidio mandibular. Aquí le estamos mostrando obviamente la ecografía, cómo está separado del músculo y del hueso, lo que también es muy interesante, y la clase de pus que sale de acuerdo a la ecografía. Miren lo interesante. Le venía diciendo, el recto está limpio, o sea, no tiene nada, pues parece que está trancada, está obstruida. No ha querido comer. Le puse harto lactato de Ringer. Ya la hidratamos, le pusimos 8 litros de aceite mineral. No tiene fiebre. Tiene el rumen quieto. Ayer le puse Vicaepar. El recto está limpio. Teniendo en cuenta toda esta historia que ellos me dicen, yo les digo que por favor me graben un video de la vaca, ojalá de pie y desde atrás, así yo puedo hacerme un poquito la idea como de las formas que pueda tener el abdomen, si en forma de pera, en forma de pera manzana o en forma de manzana, y eso digamos que nos puede llegar a orientar bastante hacia el diagnóstico. De todas formas, nosotros no observamos nada, simplemente con la historia que creemos que ella está obstruida porque no hay presencia de materia fecal. Esto es el día que yo voy a ver la vaca, digamos que básicamente es al otro día, no me acuerdo, no pasó prácticamente nada, unas horas desde el video anterior, y como ustedes la ven ahí, digamos, aparentemente no se ve tan grave. Yo procedo, como siempre, y en estos casos en donde no hay una certeza evidente, a hacer una ecografía abdominal completa. Y aquí en esta ecografía les estoy mostrando varios de los órganos escaneados, que son prácticamente todos, ¿sí?, los que podemos escanear, y observamos que hay alguna presencia de algo de fibrina en el tórax, pero sin duda alguna yo no creo que esta sea la verdadera causa del problema al animal, por más que estemos pensando y orientándonos debido a la historia y el examen clínico que lo habían hecho en la finca inicial. Obviamente un examen clínico básico hecho por una finca, pero bastante, digamos, adelantado y moderno, inclusive para decirnos que creían que estaba obstruida. Las ecografías que realmente nos importan son las tres de la parte inferior, en donde se ve que efectivamente sí hay movimientos intestinales bastante normales, que hay alguna porción del intestino que se observa un poquitico más vacía que las otras porciones, lo que nos puede llegar a digamos, lo que nos llama la atención, y hay algunas asas del intestino que se ven bastante redondeadas y grandes. Para mí, hay una porción del video de la esquina inferior derecha en donde se ve la presencia del ternero, para mí, en algún punto, precisamente porque se ve una porción del intestino bastante delgada, para mí obstruyendo el flujo normal del yeyuno en este caso. Ahora, ¿qué opciones teníamos nosotros allí? Sacar ese ternero, ¿cierto? Hacer que la vaca se adelantara al parto, inducir el parto porque le faltaba aproximadamente un mes, pero teníamos un inconveniente bastante grave, que es el inconveniente grave de las vacas, es que no había presencia de llenado de la ubre, y teníamos una alta sospecha que debido a ese parto que nosotros íbamos a inducir, o un aborto, porque yo pensaba que el ternero estaba causando problemas, la situación se iba a poner más crítica, porque seguramente la vaca iba a parir pero no iba a comenzar la producción de leche, y finalmente iba a terminar siendo descartada, como lo que finalmente sucedió, porque a pesar que se le dio todo eso, la vaca finalmente terminó con diarrea. O sea, no había un problema, una obstrucción, digamos que realmente muy grave, pero la vaca siguió con el inconveniente. De todas formas, fue un caso que nosotros no pudimos resolver definitivamente, no pudimos saber la causa, y fue un caso que en muchas ocasiones nosotros vemos que las vacas presentan algún tipo de malestar por la presencia del ternero, porque alguno de sus miembros puede estar, o alguna parte de su cuerpo puede estar obstruyendo el flujo normal del sistema digestivo del animal. Así que este caso terminó ahí, lamentablemente, en alguna incertidumbre bastante grave, y así se fue la vaca para el descanso. Aquí está la Rocío y tiene esa bola en el hombro. No se le ve así como una picadura, y me dice Leo que está dura, no tiene fiebre. Bueno, acabaron de escuchar el reporte de ese caso. Es evidente el aumento de tamaño en esa región escapulo-humeral,
como ya les escribimos ahí, es la presencia de un absceso, por lo que le vamos a mostrar ahorita, y no hay evidencia de cojera, de dolor, de aumento de temperatura ninguna. Nosotros obviamente, como siempre, procedemos para estar tranquilos a hacer la ecografía para saber qué nos podemos encontrar y encontrar el lugar de menor profundidad. Obviamente, vía la ecografía, pues nosotros sabemos que lo que va a haber allí encontrado es pus, aunque todo esto parece muy evidente, no siempre lo es, y las personas que han cortado este tipo de aumento de tamaño lo saben. Y miren lo que sucede después. Vean, la Rocío sigue igual de inflamada a como estaba aquel día, es que le arrajó la bola que tenía, pero sigue redura, eso no le sale nada. Ya le pusimos los dos antibióticos. ¿Qué pensar ante esto? Pues que obviamente muchas veces después del drenaje, sobre todo cerca de una articulación, seguramente hubo mucha inflamación, no tanto la presencia nueva de pus, sino mucha inflamación posterior al procedimiento. Se activó de nuevo el sistema inmunológico y hay que desactivarlo con antiinflamatorios y más antibióticos. Eso sería lo que habría que hacer. Bueno, apreciadas y apreciados colegas, eso fue todo por este blog, el blog número 114, casos comunes, alguno muy raro como el que les acabo de mostrar de la, entre comillas, obstrucción. Espero hayan aprendido, los que no conocían, vean las diferencias ecográficas entre uno y otro órgano. Hasta la próxima.